Bueno, pues sabiendo que tienes que dar lo mejor, tienes que jugar tu mejor baloncesto en todos los aspectos, ¿no? Delante, atrás, cuidar cada detalle. Y teniendo muy claro lo que tenemos que repetir de partidos que hemos jugado con ellas, que nos ha ido bien, y las cosas que aún podemos mejorar, ¿no? Que hay cositas, bueno, de los dos enfrentamientos con Girona que lo podemos hacer mejor, ¿no? Es verdad que ahora ellas tienen a todas, han recuperado a Chelsea, está el de Brink, y algunos partidos hemos jugado o sin una o sin otra, y que bueno, pues que la rotación la tienen ya muy cerrada y sobre todo siempre digo de Girona, ¿no? Es esa combinación de muchísimo talento, muchos años en la pista y esa experiencia, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos que tener nuestra intensidad y equilibrar eso con el trabajo nuestro de equipo y la intensidad, la actividad, ¿no? Que queremos proponer. Y esa es la duda un poco que tenemos en el equipo ahora, bueno, pues un poco por todos los problemas que hemos tenido. Bueno, si vamos a poder llegar a ese punto que queremos. Yo creo que han pasado, estas horas que están pasando son positivas. O sea, siempre nos van a venir bien, ¿no? Y tú sabes muy bien cómo la situación que tuvimos ayer en el partido y la seriedad que tuvo el equipo, ¿no? La seriedad y el fuego que tuvo el equipo. Bueno, vamos a ver si ciertas jugadoras les puede venir bien, se pueden encontrar con mejor feeling mañana, pueden ayudar más y eso es, claro, evidentemente supone un saltito más para el equipo, ¿no? Bueno, partidos de Copa son totalmente diferentes y mañana va a ser un partido muy duro por los dos lados y bueno, también va a depender un poco de ese talento de jugadoras que aparezca, que al final los entrenadores, bueno, pues podemos mover ciertas cosas, ¿no? Pero luego al final está la pista y está el día a día, lo que has hecho, bueno, expresarlo en la pista, ¿no? Que eso es lo que a mí me gustaría, ¿no? Que el equipo fuésemos nosotras mismas, y eso sería la mejor señal.